¿Qué es lo que hay en el cielo? Hay vino. Hay vino en el cielo. Porque el que vino y no toma vino, pues entonces ¿a qué fregados vino? Casi dije algo que no debería de decir. Casi. Nunca hago eso. Ya me hice la promesa de no decir cosas, no, pero se me salió, discúlpenme mucho. Ya me dijeron que esto no debo de andar diciendo, no, entonces me disculpan, pero hay gente cuando yo vivía en México que me enseñaban todo eso, así hablaban. Como yo siempre digo que me voy a echar, y me dijeron que no debo de decir que me voy a echar, que necesito decir que me voy a acostar. Ya se me está pegando mejor vocabulario, pero yo no tengo la culpa de esto, porque cuando yo vivía en México, así me enseñaba la gente, que así se hablaba, y luego pues nadie me estaba corrigiendo hasta ahorita, que apenas la gente está comenzando a corregirme mi español, así que ahorita ya me lo estoy relavando con palabras que a ustedes les gustan más, no que sean más pipidi nice para todos ustedes, porque pues no quiero ofender a nadie. De mí, que me quieren callar. ¿No les gustaría nada más que convertirme en una persona muda, No, me atacan todo el tiempo. Las personas me preguntan a mi padre, Adam, ¿cuándo te van a dejar de atacar a ti? Todas las lenguas largas, toda la gente que tiene su boca conectada al fundillo porque hablan pura caca. ¿Cuándo te van a dejar de atacar? ¿Cuándo? Nunca, porque el demonio nunca deja de atacar. Pero esos ataques diabólicos me dan chile pa' luchar. O de panzón, ¿cuántos de ustedes panzones con la cerveza te va a crecer la panza? Y cuando la panza crece, el chile desaparece. Para que se te grabe eso, cuando la panza crece, el chile desaparece. Panzones, deja la cerveza, deja de ser borracho. Así, porque cuando estaba yo creciendo, así nos bañaban. Nos daban baños polacos. Polacola. Es que solo lo necesario, las patas y la cola, para que no te hiede. En la vida de los demás estamos llamados a ser igual que la Virgen María, a madrear a la gente, ¿no? ¿Madrear? No, eso no, no creo que... No, madrear no me suena bien. Ok, estoy inventando mis propias palabras en español. A hacerles sentir que tienen madre, eso es lo que quiero decir. Madrear es darles una guajolotiza, ¿verdad? Eso no, 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 eso no. Eso no. No, 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 bien, no, no hay que madrear a la gente, no hagan eso. No puedo comer de la comida que la gente me trae porque me empachan, de veras. No, la otra vez que me empacharon re feo. Traía yo un chorro horrible por como 3 días. Ni tienen idea ustedes, por eso necesito tener mucho cuidado de lo que estoy comiendo. La gente me empacha. Pero yo me compro mi propia comida. En Polonia, la gente no come maíz, ¿ok? Para que sepan esto. En Polonia, la gente no coma maíz. Aquí está el maíz, lo que se come bien mucho en México. Yo cuando llegué a México y me dieron pozole con estos granos de maíz, y en Polonia nosotros no comemos eso. En Polonia, estos granos de maíz o maíz le dan a los animales. Y yo dije, ay no, esta gente me siente bien puerco, o me creen bien puerco, porque me están dando maíz cuando me dieron. Ahorita ya estoy tragando de todo. ¿Quiere que le ponga este...? No, no me dé el repollo. ¿No quiere repollo? No, porque eso me causa pedo. ¿Y? No, no, no puedo comer tanto eso. No. Es que... Okay. Sí, el repollo es... No puedo comer repollo. Oh, no, padre. Mucho. Vamos a terminar todo desmayado.
No, de veras, me causa bien muchos pelos. ¿En serio? Y yo bueno. No puedo retenerme un pelo. Oh, no, no, padre, si de por sí, imagínese. No, yo no puedo retenerme a un pelo, ¿por sabes por qué? ¿Por qué? No, nunca retengas a un pelo, Mayra. No, no, yo... Mi abuelita tiene una receta súper famosa del col. ¿Col es esto? O repollo. Es esta cosa. Que tiene bien mucha fibra. Mucha, mucha fibra. Y la fibra es súper necesaria para causarte que esté suave tu caquita. Y no hay nada peor que la caca atorrada.